Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM, prevé liquidar el próximo 28 de febrero la fibra E, financiamiento que fue adquirido para sufragar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, en Texcoco. Lo anterior, tras aprobar la Asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura, CBFES, la propuesta del GACM para ejercer la opción de amortización en efectivo de la totalidad de las acciones serie P representativas del capital social con anterioridad al 1 de enero de 2026, la operación se fijó por un monto mínimo de 5.443.604.589,19 UDIs, unidades de inversión, tomando como referencia el valor de la unidad de inversión publicada por el Banco de México el 10 de febrero de 2019. Esta cifra incluye el interés generado que se había pactado conforme al contrato y el ajuste inflacionario respectivo. Con esto, GACM y el Gobierno de México dejan a salvo la inversión de los ahorradores a través de las Afore y otros inversionistas, precisó la empresa en un comunicado. La liquidación se hará a través de SD, Indeval, Institución para el Depósito de Valores, Indeval, en el entendido que, en caso de que la distribución no se realice en dicha fecha, el monto a pagar será ajustado conforme a la metodología prevista en las características de las acciones serie P. Para esta operación se utilizará el monto originalmente depositado a través de la fibra, mismo que se encuentra invertido de manera íntegra en el fideicomiso de construcción, sin comprometer recursos públicos. Cabe recordar que el 26 de marzo de 2018, GACM colocó la fibra E por un monto de 30.000 millones de pesos, el 98,92% de la oferta de FNAIM, se colocó en México, es decir, 29.675 millones de pesos, y el 1,08% restante en los mercados extranjeros. La importancia de la fibra E era que el nuevo Aeropuerto Internacional de México era un activo altamente estratégico para la nación, como la principal entrada de transporte al país, y constituía uno de los proyectos aeroportuarios más innovadores del mundo.